Our eyes are closed when we start this loop on repeat. Pues sí, hoy toca vídeo nuevo de este DJI Mini 2. Vamos a hacerle unas pruebas en un sitio espectacular, aquí en la Sierra de Madrid, a ver qué podemos conseguir con este pequeño Mini 2 volando en un sitio espectacular. Drone mejorado, ya sabéis que tenemos la versión Mavic Mini, esa versión 1, que ha durado muy poquito tiempo en el mercado, que hay mucha gente cabreada. Porque ha sido comprarse su anterior dron y a la semana o al mes le han sacado este nuevo modelo. Porque es que no ha llegado ni a durar siquiera el año. Se ha quedado en 11 meses, 11 meses. Y pico el Mavic Mini. Pero bueno, yo no sé por qué de JE lo ha actualizado tan pronto. Pero es lo que hay. Cámara 4K, 30 frames por segundo. El Mini anterior, 2,7. Tiempo de vuelo unos 30 minutos según DJI que se quedan 21-22, en eso ya te digo que le gana al Mavic Mini, para mí el Mavic Mini me daba unos 24-25 minutos volando y este se me queda a los 21-22, pero es que tenemos más potencia de motores y otro tipo de batería que le da más rendimiento para poder luchar mejor contra el viento. Según dice DJI, aguanta vientos nivel 5. Lo que estamos hablando de vientos nivel 5 es que aguanta vientos entre 20 y 35 y 38 kilómetros hora. No lo voléis con 38 porque vais a pasar las canutas para recuperar vuestro pequeñajo, aparte que lo vais a forzar un montón los motores. Pesa 237 gramos porque... Por mucha potencia que la hayan puesto con este peso, cuesta muchísimo volar con vientos ya tan fuertes, ¿de acuerdo? Miri 2, muy buen dron, grabación estupenda, fotografía tanto en formato JPG como RAW, lo cual para la gente que se dedica a la fotografía viene genial porque te lo guardas en tu bolsita de fotografía y te lo llevas donde tú quieras sin problema ninguno. Dron genial incluso como complemento de cualquier otro dron que tengamos, como el Mavic 2 Pro, Mavic 2 Air, para poder volar en algunos sitios más tranquilo. Este de 237 gramos está genial. Aparte que hace unas grabaciones a 4K. Muy, pero que muy buenas que las vais a ver. Ahora vosotros yo quizá le he hecho en falta un perfil plano de color. Pero bueno, no podemos pedir todo. Podemos configurar un montón de parámetros en la cámara. Pero el perfil de color no nos deja variarlo. Es totalmente automático, ¿de acuerdo? Bueno. Como decimos, un dronete espectacular que vais a ver ahora volando en un sitio increíble aquí en la Sierra de Madrid. Así que al campo de vuelo. Pues ahí estamos despegando nuestro DJI Mini 2, que ya veis qué estabilidad. Eso que este día hacía vientos, había rachas incluso de más de 20 km hora, teníamos rachas de 13-14, dependía, ya sabéis, estamos ahí al lado de la montaña. El aire frío que baja, el caliente que sube, ya sabéis que eso produce bastantes corrientes ascendentes y descendientes de aire. Bueno, ahí veis qué estabilidad. Con todo y con eso que tiene este canijo, que para pesar 237 gramos, la verdad que la estabilidad y el manejo que tiene puede sorprender a cualquiera. Vamos a correr un poquito por la vía para que podáis ver. Cómo graba, cómo graba en movimiento con esta cámara 4K hasta 30 FPS, que ya sabéis que tiene un bitrate de 100 MB por segundo. La verdad que es impresionante lo que se puede hacer con este canijo. Vamos bien adelante, aquí como si fuéramos un tren canijo microscópico, porque vamos, lo pequeño que es el dron este, madre mía. Pero bueno, vamos por la vía tranquilamente, vamos a llegar aproximadamente a unos 500 metros. Ya sabéis que la normativa aquí en España no te permite volar a más de 500. Bueno, ahí veis, es espectacular que tomas se pueden recoger con este Mini 2. Ahí os he dejado un poquito la PP, ahora vamos a quitarla un poco para poder apreciar bien que el tal graba le vamos a hacer pruebas de grabación. Estamos grabando toda 4K. 30 fps es totalmente manual, más que nada porque siempre, oye, te lo acabas de comprar, es tu primer dron. Pues este dron es muy llamado a ser el primer dron de cualquiera y normalmente sueles grabar en automático hasta que te sueltas y vas cogiendo en el tranquillo y ya vas variando unas cosas que yo creo que son muy necesarias, como la exposición, balance de blancos, la ISO. Y demás que eso lo vas cogiendo con el tiempo. Bueno, vamos a hacer alguna fotografía para que veáis la calidad que nos arrojan estas fotografías. En formato JPG y RAW están totalmente sin tocar la que yo os estoy mostrando. En la fotografía en JPG, sin retocar absolutamente nada. Vamos a poner otra vez el vídeo. Ahora en un momentito. Ahí veis, vídeo 4K, 30 fps. Vamos a grabar un poquito alrededor del puente. Vamos a intentar... Pasar por debajo, que ya os digo que va a ser imposible, porque primero empiezo por una cara del puente, tengo el sol de frente y no veo absolutamente nada, se me pone la pantalla medio negra, así que no apreciamos nada. Después vamos a pasar al otro lado, y ahí es donde, como veis, el montículo este, y estoy al otro lado, pierdo la conexión con mi dron. O sea, el mando se desconecta del dron y también la app, claro está. Entonces se hace bastante complicado. Vamos a hacer algún planito alrededor del puente para que veáis cómo se puede hacer. Lo bien que hace ese movimiento til, esa bajada de gimbal a la que vamos andando hacia adelante que la verdad queda muy chulo. Vamos a hacer unas fotos. Primero al puente para aprovechar ya que estamos aquí, que son súper bonitas. Ahí tenemos una fotografía, lo que os digo, tanto en JPG como en RAW, la tenemos guardada. Vamos a hacer otra. Luego podríamos hacer panorámica, podríamos hacer un quiz shot alrededor del puente que quedaría bastante bien, alguna cosita más que quedaría muy curiosa. Pero hoy vamos a hacer un vídeo basado bastante en vuelos planos, algún till down, algún til out. De acuerdo, y poquito más. Ahí veis que estamos haciendo un till out hacia el puente que queda bastante chulo, apareciéndonos el puente según nos vamos acercando, hasta la parte de arriba. Y ahora vamos a hacer estas pruebas a ver si conseguimos. Pasar o no por debajo del puente. Y yo creo que ya poquito más. Después nos vamos a ir a la zona de las casas para que lo podáis ver. Ahí como veis tenemos los cables que alimentaban los trenes. Ahora mismo están sin corriente, o sea que no hay problema pues esta vía no funciona. Está cortada. Era la que iba desde Madrid a Burgos y ya no circulan por aquí los trenes. Es una estación abandonada y una vía férrea abandonada. Mucho cuidado si voláis encima. De infraestructuras, vías férreas, voláis por encima. De carreteras, hay que sobrevolarlo a una altura de 50 metros por encima y 25 como mucho de cercanías. No os paséis la normativa por ahí porque si tenéis algún problema, le atizáis, se pone nervioso el conductor, tú imagina la que puedes liar, vamos, a un dron de pequeña envergadura como este. Es difícil que le haga nada a un tren, pero el susto que se puede llevar el maquinista es bastante grande. Hay que ser un poquito responsable. Bueno, estamos centrando el gimbal para intentar pasar por debajo, pero como veis se ve muy ensombrecida esta zona, por lo cual nos vamos a ir al otro lado del puente que nos da el sol por la espalda en nuestro dron. Nos queda aquí le tenemos de cara, es bastante complicado poder grabar ahí. Vamos a mirar que no nos demos con los cables ni nos demos con nada. Nos pasamos al otro lado del puente y al intentarlo aquí es cuando tenemos esos problemas de conexión. Aquí tenemos esas desconexiones que la verdad dificultan totalmente el pasar por debajo. Si hubiera querido pasar me hubiera tenido que desplazar yo hasta el puente y haberlo hecho. Estando justo encima del puente, ahí se hubiera podido pasarle sin problema ninguno. La verdad, que la señal en este OcuSin 2.0, recortado, como decimos muchos, es muy buena. O sea, no tiene nada que ver con la señal Wi-Fi que teníamos con el Mavic Mini 1, pero no llega a la potencia, por ejemplo, que tenemos en el Mavic Air 2 o que tenemos con ese Mavic 2 Pro o 2 Tune. Ahí, cuanto que empecemos a descender un poquito, vais a ver ya en la app que nos va poniendo señal débil. Ya lo veis, ya empieza con los avisos, hasta incluso llegar a perder la conexión. Intento acercarme un poquito al puente, pero es imposible sin conexión hacerlo. Ya os digo que si me hubiera desplazado. Hasta el puente sí que hubiera podido conseguirlo. Bueno, intentamos ascender, que recupere la señal, volver a descender. A ver si hay suerte. Estoy yo aquí con los brazos levantados, subiendo el mando, haciendo el tonto, porque tengo una pequeña colinilla. Vamos, no es una colinilla. Es un terraplén de tierra que se me queda entre el dron. Y el mando de control. Así que con este pequeño obstáculo ya perdemos totalmente la señal. Ya veis que estamos a 400 y pico metros de distancia. Lo intento, pero es imposible. Se me congela la imagen y tampoco es de recibo arriesgar nuestro dron. ¿De acuerdo? O sea, tampoco hay que ponerlo en riesgo. Ya veis que hemos tenido la desconexión total. Y por suerte consigo recuperarla y subir en altura. Por ahí va mi mujer de paseo con unos amigos. Por el puente, así que vamos a hacerles unas fotillos y nos vamos a ir a la otra zona donde estamos. Ahí están saludando. Que la verdad, se hacen unas tomas espectaculares con este mini 2. Ahí fotografía. Vamos a hacerles una fotito. Aunque ahí ya no me hacen mucho caso que digamos. Tenía que haberle puesto un megáfono al dron para llamarlos. Y bueno, vamos a hacer un par de fotografías y vamos a continuar vía adelante. Vamos a hacer un till out. Por la vía que queda muy curioso. Y después vamos a hacer algún paneo a las casas de... El final, las casas de la estación, que una de ellas está prácticamente derruido todo lo que es el techo, y la otra, la verdad que bueno, se conserva algo mejor, pero por dentro está totalmente descuartizada. La verdad que aquí Adin no ha mantenido mucho, que digamos, esta estación, que es una pena, porque al final son estaciones de la época de 1958 o 68, si no recuerdo mal. Y guardarlas como algo histórico, pues la verdad que no queda mal. Vamos a apuntar con la cámara hacia abajo, ¿de acuerdo? Ahora si queréis hacer un til out, apuntáis totalmente con el gimbal hacia abajo. Es como una especie de plano de descubrimiento, ¿de acuerdo? Quizás si hubiéramos estado más cerquita de la vía hubiera quedado mejor. Pero bueno, la verdad que ahí no queda mal yendo alrededor de la vía. Y según le vamos dando gas a nuestro dron con la rueda del gimbal, despacito lo vamos subiendo hacia arriba. Ya veis que queda un plano que te enseña el entorno de donde estás que queda muy pero que muy chulo. Así que ahora vámonos a las casitas. Ahí veis por encima de la vía que queda muy bien estos planos. La verdad que es un sitio muy bueno para poder hacer planos porque puedes tanto aprovechar ese puente ferroviario antiguo que está muy bien tienes el túnel del fondo que también podremos hacer alguna tomita que ya habéis visto la boca allí delante como veis al fondo del todo tenemos otro túnel otra boca de túnel tenemos estas casitas que las podemos aprovechar recorrer a lo largo de la vía que queda un plano muy chulo y luego aparte tienes entorno de naturaleza arbolitos un medio bosque por la parte de abajo. Hay un arroyo que pasa por debajo del puente que queda bastante bien. Ahí estamos preparando el dron para poder hacer ese till out a esta casita. Y la verdad que va a quedar muy chulo. Lo vais a ver ahora todos vosotros. Nos descubre todo lo que tenemos dentro de esta pequeña edificación destruida. Como estáis viendo. Porque está descuartizada por completo. Ya veis que estos planos quedan bastante chulos y bastante épicos. Ahora vamos a hacer una especie de plano grúa o un cómo se llama, un cohete hacia arriba. Como veis, estamos haciéndolo de forma manual, esa parte que es el intercambiador, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir haciendo algún planito por ahí y poquito más ya vamos más o menos a irlo dejando, vamos a hacer un plano a la casa de enfrente. A la que nos queda que tiene tejado un planito chulo. Ahí veis que quedan bastante épicas estas tomas. Si lo, luego lo podríamos a media de esta toma ir acelerándolo o haciendo que vaya más despacio para hacerla un poquito más épica. Y ya sabéis que luego todo esto lo suyo es hacerlo en tomas cortas: 15, 20 segundos, 30 segundos, como mucho, para tener bastante material. Ahí pasamos cerquita del pino. Vamos a hacer el tilt-down a esta casita. Ya me he pegado demasiado. Vamos a dar la vuelta y lo hacemos. Como veis, el final, lo que os digo, el, la boca, otra boca del túnel que tenemos. Y oye, vas haciendo planitos entre 15-30 segundos y luego haces un foto, un vídeo montaje, iba a decir un fotomontaje con todos ellos. Y queda bastante chulo. Podríamos pasar de lado la casa, de lado las vías. La verdad, que se pueden hacer planos bastante épicos aquí en esta estación. Pero bueno, yo lo que quería era mostraros lo que se puede hacer con este dronete, cómo graba, cómo cómo se, se desenvuelve en un día, lo que hablamos, vientos que a veces eran de 20 km hora, ahora al final del todo el vídeo prácticamente para el viento, vientos 12, 15, cuando hemos despegado, luego ya subió un poquito, que salías ahí volando, se te quedaban las manos congeladas, así que nada, yo creo que con esto llega más que de sobra, para que veáis lo que se puede hacer con este Mini 2 totalmente en automático. En esta grabación a 4K 30 FPS. ¿Qué tipo de fotografías puedes hacer? Aquí tampoco nos anda buscando orientación para la luz. Me, eh, mejorar con exposición y demás. Tampoco podíamos perder mucho el tiempo. Pero bueno, yo creo que es un pedazo de dron súper recomendable. Así que vamos a continuar hablando un poquito más de este Mini 2. Pues ya lo habéis visto, la verdad que es espectacular lo que se puede hacer con un dron de 237 gramos. No tiene absolutamente ninguna competencia en este sector de DJI, tanto con su Mavic Mini, que es un pedazo de dron todavía a día de hoy, como con este DJI Mini 2, la verdad que si sí, ya tienes el My Mini. Te vale con la grabación a 2.7, fotografías JPG, no necesitas el RAW, ni la grabación a 4K, sigue siendo un pedazo de dron, lo mires por donde lo mires que sí que hay algunos sitios que tenemos muchas interferencias que la señal no es tan estable como el locus In 2.0 que nos han puesto en este Mini 2 que ya os digo no os confiéis que no es ni el de Air 2 ni es el del Mavic 2 Pro o sea olvidaros no tiene la potencia de esos dos pero sí que es verdad que funciona mucho mejor que la señal WiFi que teníamos en el Mavic Mini contigo con eso el Mavic Mini me encanta sigo teniéndolo y no lo pienso vender y va a seguir siendo uno de los dronetes que más vuelo a día de hoy junto con este mini 2 ha tenido sus cositas que si es esa pequeña raya naranja que salía en la esquina izquierda ya veremos cuando lo actualicen si se quita o no se quita yo todavía la tengo dice hay gente que me ha puesto que un montón de gente que me ha escrito que lo tiene y hay algunos que dicen que no les sale. O sea que es posible que hayan sido algunas partidas. Yo me lo cogí en el minuto cero del lanzamiento. Nada más que lo pusieron a la venta. Estaba pendiente. Me lo compré. Ya sabéis que me cogí la versión combo. Porque con tres baterías le puedo exprimir y sacar mucho más partido a este Mini 2. Recomendable a tope, o sea, no se puede decir otra cosa, súper, súper recomendable este Mini 2. Ya habéis visto lo que se puede hacer con él. No quiero enrollarme mucho. Cualquier cosa que queráis que hagamos con él, cualquier prueba, oye, Leo, por favor, graba tal cosa, graba lo otro, de esta forma, de lo otro, porque yo tengo este problema, no tengo este problema. Ya sabéis que aquí en el canal lo podéis ver. Aparte, tenéis una guía súper completa de uso de este DJI Mini 2. Para poder aprender a utilizar la APP, cómo se vuela, cómo no se vuela, calibraciones y demás, que la tenéis por aquí abajo en los vídeos, la buscáis esa guía. ¿De acuerdo? Cualquier cosa, ya sabes, suscríbete al canal. Aquí abajo en los comentarios, cualquier duda, cualquier pregunta. Oye, Leo, por favor, saca esto, saca lo otro de este drono o del otro, porque ya sabéis que aquí en el tenis sacamos de todo. No os aburro más y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima, compañeros y compañeras. Small, watch the clock ticking off the wall. But tonight, I'm letting it go. Spend my coin for sure.